Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Buenos días y bienvenido, diputado. Buenos días, Lirio, y gracias a ti y a Venevisión por la invitación al programa. Diputado, su colega Henry Ramos Ayub ha anunciado una próxima reunión entre representantes de gobierno y oposición con el Papa Francisco. Eso no se sabía. ¿Esto incide de alguna manera en la reanudación de ese llamado diálogo? La Mesa de la Unidad ha evaluado como cuerpo colegiado ese documento que propuso UNASUR para descongelarlo. ¿O es como dice el diputado Tomás Guanipa, que van a presentar más bien un documento alterno? Hoy tenemos una reunión en la tarde para discutir lo del documento y cada organización política hará sus propuestas y fijará su posición al respecto para ver si allanamos el camino de una posición común con referencia al diálogo y a ese documento. Y sobre la reunión que está anunciando Henry Ramos, bueno, ojalá se pueda dar esa reunión y que el Papa ayude a que en Venezuela el gobierno nacional cumpla con los compromisos y se restablezca el orden constitucional violentado por el propio Tribunal Supremo de Justicia y el gobierno nacional. ¿Cómo vio usted esa afirmación que hizo el presidente Nicolás Maduro desde República Dominicana en la cumbre de la CELAC acerca del diálogo? Es más, agradeció hasta el apoyo de los países que suscribieron la declaración apoyando el diálogo que, según él, él propuso. El diálogo no necesita apoyo, el diálogo necesita son resultados. Y el gobierno nacional se comprometió con unos resultados y no ha cumplido con los mismos. El diálogo necesita, es para acuerdos, acuerdos que deben ser respetados. Y el gobierno en eso tiene una gran mora. Yo creo que la gran exigencia de la comunidad internacional es que el gobierno cumpla. Y fíjense ustedes, se comprometió en soltar 21 presos políticos y sin embargo ha soltado 6, pero metió presos a 6 más, incluyendo la violación constitucional de meter presos sin acusación penal, sin que el Tribunal Supremo de Justicia haya ejercido la acción de levantamiento de la inmunidad a un diputado en ejercicio. Por lo cual, hoy tenemos, por ejemplo, el Parlamento chileno decidió que su representante ante la Organización de Estados Americanos debe exigir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela en su artículo 20 y 21, que traería como consecuencia la expulsión del país de la Organización de Estados Americanos. Para nosotros, el Movimiento Progresista de Venezuela, estamos proponiendo que si queremos comenzar o fortalecer el diálogo, deberíamos comenzar por restituir las principales violaciones constitucionales que ha tenido el pueblo venezolano, entre ellas la confiscación del referéndum revocatorio el año pasado y que se le negó el derecho a escoger a sus gobernadores. Nosotros estamos proponiendo que en el artículo 233 de la Constitución, que define quién cubre las faltas absolutas del presidente, en su último párrafo donde dice que si la falta absoluta ocurre en los dos últimos años, asume el vicepresidente, estamos proponiendo un cambio y que se diga que en el último año de su mandato es que asume el vicepresidente. De modo que en el quinto año, es decir, en este año, si se ocurre una falta absoluta del presidente, o bien porque ha sido revocado, o bien porque renuncia, entre otros, se procede a una elección presidencial. Y que en esa enmienda, en el referéndum para realizar la enmienda, podemos también, si así hay un acuerdo político, introducir la convocatoria de referéndum que fue postergada por una amañada y ilegal decisión de 7 tribunales penales acatada no sé por qué por el Consejo Nacional Electoral. De esa manera podríamos discutir lo que realmente le hace falta al pueblo venezolano, un cambio de gobierno, un pueblo que en este año estamos a punto de entrar en la calificación mundial de nivel de hambruna, porque los niveles de desnutrición, de hambre que está padeciendo el pueblo venezolano ya se cuenta en millones, de niños con desnutrición, de mujeres embarazadas, de mujeres que están amamantando con desnutrición por hambre, hombres y mujeres que están muriendo, ancianos por falta de medicamentos. Ese drama humanitario que el gobierno se niega a establecer el canal humanitario en los acuerdos es lo que nosotros consideramos que es el principal problema del país, y para que esto empiece a revertirse, a detenerse, es necesario un cambio de gobierno, que debe ser ese cambio de gobierno, esa transición hacia el modelo democrático y un gobierno que pueda empezar a construir una nueva Venezuela, es el punto de partida de cualquier diálogo que debemos nosotros establecer. La crisis económica se está agudizando, es cada vez peor. Inauguraron unas casas de cambios en la frontera que ya hoy comienzan a aflorar las denuncias
denuncias por corrupción, los pocos dólares que tiene el país siguen robándoselo y prestándoselo para que unos pocos se beneficien de los mismos. Nosotros hemos dicho en ese documento, vamos a plantear hoy en la reunión de la mesa, no solamente esta enmienda y esta propuesta política, sino que el desacato de la Constitución y de la Asamblea, el desconocimiento de la misma, tiene como punto de partida es el decreto de emergencia económica que han utilizado de manera inconstitucional para no reconocer a la Asamblea. Fíjate tú, Lirio, el 13 de enero del 2016 fueron desincorporados los diputados de Amazonas. La Asamblea Nacional entonces salió al desacato que duró 4 días en el 2016, enero. Durante 7 meses hasta julio, el gobierno se había comprometido en que iba a sentenciar el caso de Amazonas, que iba a publicar los beneficiarios del control de cambio de Cadivi, que se dejó de publicar desde el 2012, y nada de eso cumplió. No se llevó ningún crédito adicional a la Asamblea Nacional. Se desconocieron todos los instrumentos legislativos y los ministros y funcionarios que fueron llamados a comparecer por casos de corrupción o para que explicaran por qué PDVSA, por qué las empresas básicas, por qué todo eso está funcionando mal, no fueron. Es decir, el decreto de emergencia es la excusa con que el gobierno ha desconocido la Asamblea Nacional. Eso tiene que cesar. Y por último, ellos piden en ese documento nada más que nosotros los ayudemos a conseguir mayor financiación externo. No solamente se han robado, han dilapidado y han fracasado en la administración de más de 950 mil millones de dólares, sino sin rendir cuenta y sin ser transparente, pretenden que nosotros le autorizamos nuevo financiamiento. Nosotros estamos diciendo, si ustedes quieren que nosotros, o vamos a proponer, le demos financiamiento, el principio de la transparencia y acceso a la información pública por el ciudadano y la rendición de cuentas tiene que prevalecer. Eso quiere decir que los indicadores económicos que nos ocultan del Banco Central de Venezuela tienen que ser publicados mensualmente. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, el boletín epidemiológico, que los funcionarios vayan a explicar por qué PDVSA está quebrada, rindiendo cuenta de todo lo que gastaron en el 2016 del presupuesto de la República. Todo eso tienen ellos que rendir cuenta para que nosotros pudiéramos aprobar un crédito adicional o un financiamiento externo, y obviamente aquí tienen que cambiar el modelo económico que nos ha llevado a la crisis de hambre, de inseguridad que está padeciendo el pueblo venezolano. Esa es una propuesta que nosotros vamos a hacer hoy en la Mesa de la Unidad Democrática. Nos parece extraordinario que el Papa en persona pueda escuchar el drama que está viviendo este pueblo y el incumplimiento y el desconocimiento de la Constitución por parte de este gobierno. El documento dice una convivencia democrática. El propuesto por UNASUR. Propuesto por UNASUR. Bueno, una convivencia democrática, porque no existe convivencia democrática, porque tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, un Ejecutivo que han desconocido la Constitución. Habla de un cronograma electoral cuando las elecciones a gobernadores son parte de la Constitución, y el año pasado los venezolanos teníamos el derecho de escoger los nuevos gobernadores para que comenzaran este periodo de 4 años más, y eso nos los negaron. ¿A cuenta de qué? Hay más recursos este año que el año pasado. Entonces, ¿cómo este año van a poner un cronograma en base a una negociación? Eso no puede ser negociado. Lo que está en la Constitución no es parte de una negociación, a menos que reconozcan claramente que el Tribunal Supremo de Justicia y Nicolás Maduro están violando la Constitución, le están violando el derecho al voto del ciudadano venezolano, le robaron el derecho a evaluar a este presidente con el referéndum revocatorio, y eso es la materia que nosotros debemos discutir claramente con la comunidad internacional, que obliguen, que presionen a este gobierno a respetar la Constitución. Justamente el Parlamento chileno, además de plegarse a esa solicitud de la activación de la Carta Democrática en los artículos que excluirían a Venezuela del organismo, también emitieron o aprobaron un proyecto de acuerdo en apoyo a los diputados venezolanos, textualmente a la persecución contra diputados venezolanos. Ayer un grupo, concretamente la Comisión de Política Interior, trató de sesionar cerca de la cárcel 26 de julio, donde está recluido el diputado Gilbert Caro. ¿Cómo usted lee lo que está ocurriendo con el encarcelamiento tanto de dirigentes de oposición como de funcionarios electos, como el caso del diputado? Imagínate tú lo grave de esto. Todo ciudadano en Venezuela, para que pueda ser puesto preso, necesita una imputación penal de la Fiscalía General de la República. Aquí tenemos más de 20 presos que están en cárcel sin imputación de la Fiscalía. Eso es un secuestro judicial. El diputado Gilbert Caro, bueno, en él recaen todos los vicios de un ciudadano común
y de un parlamentario, y un ciudadano común, porque fue incomunicado durante casi 5 días y está preso sin imputación de la fiscalía. Eso es algo sumamente grave para cualquier ciudadano. Pero nuestra Constitución en el artículo 200 dice que una vez que usted es proclamado por el Consejo Nacional Electoral como diputado y no distingue entre principal o suplente, usted tiene inmunidad parlamentaria. Por eso, en el periodo llamado Cuarta República, muchos presos producto de la confrontación y la guerra armada irregular que afrontó los que estaban en la guerrilla y estaban presos imputados con delitos graves, se lanzaron o fueron inscritos como candidatos, muchos de ellos suplentes, y una vez que salieron electos, inmediatamente salieron de la cárcel, directo a la Asamblea a juramentarse. Ahí se respetó. Ahorita es una violación total. El diputado Gilbert Castro es suplente, pero él fue proclamado y fue incorporado a la Asamblea. Él es diputado en ejercicio y la Constitución dice que un diputado es dedicación exclusiva. Tú no eres diputado cuando estás en el hemiciclo y cuando sales no lo eres. Todos los procedimientos establecidos en la Constitución se violaron. Aquí tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, aquí tenemos a un Ejecutivo Nacional que pisotean la expresión del poder constituyente que radica en el ciudadano, en el pueblo, y que está expresada en esa Constitución, así como el hecho de que en democracia el jefe de ese sistema político es el ciudadano y que se expresa a través del voto y que ha sido vulnerado. Diputado, nos ha alcanzado el tiempo. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias a usted y estamos, bueno, a la orden para seguir trabajando, y cuente Venezuela con que la unidad va a lograr fortalecer y conducir un proceso donde este pueblo de manera protagónica genere los cambios de manera pacífica y democrática en nuestra nación. Así despedimos esta mañana entrevista a Venevisión en compañía del diputado Simón Calzadilla, representante de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática.